El pasado 28 de octubre, Rodri Hernández del Manchester City recibía su Balón de Oro como mejor jugador de la temporada pasada. Los días pasan, pero la polémica continúa. Con este parón de selecciones, la atención del mundo del fútbol se ha ido hasta Brasil, donde un país ha salido a respaldar a su jugador Vinicius Jr., quien quedó muy cerca de alcanzar el máximo galardón a nivel individual. Dorival Jr., técnico de la selección de Brasil, salió en defensa de su jugador, asegurando que el jugador más determinante y quien debió haber ganado el Balón de Oro era Vinicius Jr. No tengo nada en contra de quien ganó el premio, muy al contrario, el reconocimiento de los grandes del fútbol español. En esta última temporada, un chico que se ha destacado mucho, pero Vinicius, por el trabajo que hizo, creo que debió haber tenido un poco más de atención. Por otro lado, pienso que el mayor premio que Vinicius ha ganado ha sido el respeto y reconocimiento de su gente. Pero no solo desde Brasil defienden a Vinicius, Rio Ferdinand también habló del Balón de Oro y dejó claro su postura a favor del brasileño. My Ballon d'Or winner, I want it to be the guy that makes me go, oh my god, start on my phone like this, texting the WhatsApp group. Rodri's never going to get me to do that, right? Yeah. He might get me to do that with a goal every now and again, but he ain't going to regulate. Vinicius does that, right? That's why I was leaning towards him, because I want excitement. El ex madridista Nacho Fernández también fue consultado sobre el Balón de Oro, y el español dejó claro que a pesar de que felicitó a su compañero Rodri de la selección por el Balón de Oro, pensó inicialmente que Vinicius será el ganador. Estoy muy contento por Rodri porque ha ganado el Balón de Oro como compañero y como, aparte, lógicamente, buen jugador que es, lo buen tipo que es, porque he tenido la suerte de convivir buenos momentos con él. Pero si me preguntas antes de que fuera la gala a quién se lo daría, yo sin duda se lo hubiera dado a Vinicius, pero sin ningún tipo de duda. Y fíjate que no solamente estoy hablando de Rodri, también te meto ahí a Carvajal y a Bellingham, que son compañeros míos, ¿no? Para mí Vinicius es... número uno ahora mismo, y yo se lo hubiera dado a él. Que no quita que esté feliz también por Rodrigo, porque ha sido compañero mío y creo que también ha tenido, se lo ha merecido, por supuesto. Los días pasan, pero la polémica por el Balón de Oro continúa en el mundo del fútbol.